Seguimos en Para Contarte Mejor. Me cambié de lugar porque resulta que yo grito mucho y me río muy fuerte. Y para no recibir tantas críticas en mi casita de mi sonrisita, me cambié y te dejé el boom. Y ahora me queda a mí con esta vocecita. No, pero vos no gritás tanto como yo. Yo pego unos alaridos así espantosos. Bienvenida, Majo La Castro. Gracias, amor. Ya te anuncié en el primer bloque. Lo vi. Hacía rato que no venía. Hacía un tiempo, sí. Pobrecita, venía subiendo la escalera, la agarré así de los brazos, digo, vení. Ya. Me estoy mirando bien los pelos. No es tan mal, está como así, que llegaste corriendo. Estás divina. Majo, te quiero agradecer antes que nada, que ya lo dije también en el primer bloque, que estás con nosotros en este proyecto de Alianza para Todos, que nos vas a ayudar a enseñarles a los chicos a cuidarse su boca. Y sí, trataremos de hacer lo que podemos y siempre. O sea, vamos a estar con el servicio de odontología de Sati. Así que. Perfecto. Contenta. Natalia, ¿cómo se llama? Natalia Cabrerizo, que es la jefa del muchísimas servicio. Muchísimas gracias a Natalia. La verdad que sí, ella hace un laburo, mira, nada que ver, pero voy a terminar hablando de esto. Hace un laburo súper interesante en lo que es prevención con los chicos. Trabajan extramuro de una manera que está buenísima, que si querés genial. En algún momento trataremos de convencerla que venga, no sé ojalá, si se animará. Ojalá que se anime. Pero realmente, y da unos resultados increíbles, y es algo que gratifica de una forma. Porque además, así Majo, que lo que sucede para estas cosas es que los chicos, no, porque además los chicos absorben mucho mejor las cosas, son más conscientes, son totalmente, como esponjitas. Sí. Les enseñás una cosa y lo adaptan. Nosotros, por ahí, somos más venimos ya con otra cuestión claro, en la cabeza. Ya lo sabemos sí. Y no lo hacemos. Pero los chicos son como de incorporar más y de ser más respetuosos con lo que uno le enseña, y más, ¿no? Dentro de englobarlo dentro de esto, que es toda una actividad solidaria sí, importante. Re lindo, está, gracias, está nena. Bueno, no, ustedes por, buenísimo el tema que se te ocurrió, aparte, bueno. Ahora, para el programa, que tiene que ver con la sensibilidad. Es verdad, sí. Cuando comes una fruta fría. Cuando tomas algo, el líquido frío. Caliente, frío, sí. Lo que sea. ¿Cómo, por qué se da esta sensibilidad? La sensibilidad se da por dos cuestiones, básicamente. ¿Y qué es? El desgaste de la superficie del diente o la retracción de la encía. El resultado es que, por cualquiera de los dos motivos, lo que se deja expuesto es uno de los tejidos del diente, que es muy sensible, que se llama dentina, donde están las terminaciones nerviosas, ¿sí? Lo que le da vida al diente, y ahí sonamos. Claro, ahí es cuando te empieza a doler. Y ahí es te duele con las cosas calientes y frías. Duele con las cosas calientes y frías. Ya cuando duele por caries y otra cosa, el dolor es distinto. Pero esta cuestión del... Sí, sí, que te da como un escalofrío. Sí, que me quedo así, es sensibilidad. Y cada vez hay más, y no es loco que cada vez consulte más la gente porque tengo sensibilidad, vos ves, y lo único que ves del diente es que está muy facetado o que hay una retracción gingival. ¿Hay un tratamiento para esto, Majo? Hay un tratamiento, como si hay un tratamiento, se puede tratar con barnices fluorados, con pastas dentales desensibilizantes, pero hay que ver fundamentalmente cuál es la causa. Ajá. Porque una retracción de encía se puede dar por un exceso de cepillado de una manera que no corresponde. Con el cepillo fuerte. Con el cepillo de cerdas muy duras y refregando los dientes, no cepillando. El desgaste de los dientes, cuando un diente se mocha, literalmente, claro, que claro. Aparecen facetas, es re característico, es por claro, quedan como capitas. Claro, se ve el diente con sus capas, si uno lo mira en forma horizontal, se ven las capas del diente, eso es bruxismo. Ay, claro. Full y aparece la sensibilidad como una consecuencia del bruxismo. Claro. Sí, y el tema este de también la retracción de encías, la sensibilidad, lleva a que la gente, bueno, a ver, me cepillo un poco menos porque cuando me toco me duele. Claro, y es todo como un círculo vicioso. Claro, de no higienizarte tanto. De no higienizarte tanto ni como corresponde. Y terminamos nuevamente hablando de las caries y la enfermedad periodontal. Claro. Cosas que nos llevan a perder los dientes. Esto de que la otra vez hablábamos de blanqueamiento y hay una especie de blanqueamiento que es con láser. Esto también te sensibiliza sí, los dientes. Sí, o sí, sea, sí. Hay que tener cuidado. Hay con que tener cosas. Cuidado y hay que tratarlo con cariño. El tema del blanqueamiento, como decíamos la otra vez que hablamos tan en las corridas, pero sí. En algún momento podemos volver a charlar sí, de eso. Sí, porque es importante. Uno, hay que tener los dientes blancos, cualquier cosa, y no está bueno. Yo voy a contar una infidencia que nos ve una amiga que nos ve por internet. Ajá. Amiga tuya, también vos la conoces. Un día me dice, Majo, ¿sabes qué? Yo me cepillé los dientes con Cif porque los tenía amarillos. No, después de esto no se puede. Entonces, ojo, porque el diente no es algo que está puesto ahí nomás, porque sí, porque en algún momento a alguien se le ocurrió que claro. Uno tenía que tener dientes. Es verdad que uno hace cualquier cosa. Y uno hace cualquier cosa con tal de que los dientes estén más blancos,
y hay consecuencias, ¿sí? Un blanqueamiento tiene que ser con cuidado, o acarrea sensibilidad dentaria, entonces hay que hacerlo progresivamente. Bueno, claro. Es un tema. Pero sí hay tratamientos para la sensibilidad y hay sobre todo que evitar las causas, o sea, ¿por qué está pasando esa sensibilidad? A ver, ¿cuál es el motivo? Si hay te un cepillas diente, mal. Claro, hay un diente desgastado, bueno, a ver, estás bruxando, tratemos de ver el tema del bruxismo y eso va a frenar. Atrás. Claro, ir a buscar la causita de todo allá lejos. Claro. A ver dónde está para tratar de solucionarlo realmente y no de que sea algo paliativo solamente. Claro, esto está buenísimo. Hay un tratamiento, si sentís esta sensibilidad, si comes una fruta, viste que es la típica, agarrás sí, un durazno así, también. Ay, y te duelen los dientes, andá al odontólogo. Esto es como lo importante, porque hay un tratamiento para la sensibilidad, porque no tiene sentido que dejes de cepillarte porque te duelen los dientes, porque te hace mal. Uh-huh. Hay un tratamiento como para ir paralelamente con la higiene bucal, que es lo fundamental. Sí, ¿no? Es a lo que tenemos que apuntar siempre, desde todos los ámbitos. Viste que hay muchas publicidades de pastas dentales que colaboran para esto. ¿Sirve? Sí, las pastas dentales para la sensibilidad sí sirven. Las que son buenas, de marca de exactamente. Claro. Sí sirven. Pero bueno, no es el tratamiento buscando... No, esta es exactamente, no es tratamiento único. Está fantástico usarlo si es lo que corresponde usar. A veces no es lo que corresponde usar porque viene por otro lado el tema. Entonces, bueno, ahí vienen y no, a mí no me sirvió. Y no. No te va a servir si el problema está en otro lado, pero sí ayuda y un montón. Perfecto. Eso, los enjuagues bucales también ayudan. ¿Qué pasa cuando tenés sensibilidad? ¿Usás el hilo dental? Sí. Igual. El hilo dental uno debería aprender a usarlo junto con el cepillo, porque realmente es lo único que nos limpia bien entre los dientes. Nosotros podemos limpiar todas las superficies frontales, por el lado de adentro, las superficies donde masticamos, pero ¿qué pasa entre medio? Y aparecen esas caries que se ven tan feas que cuando uno sonríe, ves esas... ¡Ay, sí! ¡Qué feas! Y te dicen, yo me cepillo los dientes. Y sí, yo no dudo que te cepilles los dientes, pero hay veces que queda comida metida en determinadas zonas que con la única que podemos llegar es con el... Claro, es una chanchada. Hay que usar el hilo dental. Hay que usar el hilo dental. Yo sé que es difícil, sé que por ahí cuesta manipular. ¿Qué pasa cuando sangra? ¿Es normal? Si sangra la encía, salvo que nos matemos con el hilo, que yo lo hago. Yo también. Por ahí lento. Ay, yo también hago qué brutalidad. ¿Viste? Sí, bueno, eso porque somos dos animalitos preciosos. Una sopse con los dientes. Sí, tal cual. Un poquitito. Claro. Pero si no, no debería sangrar frente al cepillado, frente a la higiene. Si sangra es porque hay una inflamación de las encías. Ese es el único motivo por el cual debería ir sangra. Claro. Y eso hay que tratarlo. Y hay que tratarlo. Uh-huh. Importantísimo. Tratarlo. Bueno, seguimos con el cuidado, con el cepillado, con hilo dental, con enjuagues bucales. Si tenés sensibilidad, andá a tu odontólogo, que hay un tratamiento. Sí, por supuesto. No vas a vivir condenado a no comer una fruta helada. No un helado, qué rico. Ay, qué rico. Un hambre. Ay, yo también. Majo, me queda un rato más largo que a vos. Gracias, amor, por haber venido. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más para contarte mejor.